es el Hotel Mocambo, un hotel bastante bonito. Este hotel fue inaugurado en 1926 y llegó a ser un ícono en el ramo hotelero aquí en el área de Veracruz, Boca del Río. Todas las fiestas eran aquí. Tiene unas albercas muy bonitas y tenía un espacio enorme, enorme, enorme. Digo tenía porque, por ejemplo, este edificio está construido en una de las partes que vendieron del hotel. Ahorita les voy a mostrar otras partes que están más abajo, que también las vendieron. Y la parte de atrás del hotel, que la verdad ha cambiado muchísimo, muchísimo este hotel. Pero sigue siendo buen hotel. Conserva bien su tradición. Pero bueno, así son las cosas. Este es el edificio que les mostré hace un rato. Está aquí en la parte de atrás, en la bajada. Esta es la entrada. Y acá se entra el estacionamiento. Todo esto era parte del hotel. Todo, 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 todo. Esta es la parte de atrás del hotel. Para este estacionamiento, te digo, conserva unas partes. Allá atrás están las albercas. Pero ya toda esta parte de acá, las condiciones yo las veo bastante deterioradas. Es una construcción tipo española. Vean ustedes. Vean cómo está aquí. ¿Sí? Ahora esta parte de acá también era parte del hotel y se ve que van a construir departamentos, pero aquí deben haber tirado más de 30 árboles, más de 30 árboles, y nadie dijo nada. Nadie dijo nada, esos ecologistas que todo el tiempo están peleando, nadie, nadie, nadie. Bien, seguimos. Thank you.
Ya el sol ya salió, empieza a calentar el día. Y bueno, un regaderazo a desayunar. Y pues a darle, apenas es martes.